Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad de esta presentación en vivo que estamos compartiendo junto a vos eh, traemos un video que lo vamos a. o sea, un, un tema que lo vamos a compartir en tres partes. Eh, haremos primero un video con 10 de esos de esos puntos que voy a tratar. Y después tendremos en un segundo vídeo otros 10 puntos más y en un tercer video otros 12 puntos más. En esta oportunidad vamos a hablar sobre. Eh, o sea en los tres vídeos consecutivos vamos a hablar sobre 32 maneras de progresar. O sea, es un tema bastante interesante. Es un tema que, eh, que en definitiva son como consejos que quiero dejarles para que puedan este, tomarlos, eh, eh, hacerlos suyos y de alguna manera puedan este, sacar provecho de todas estas oportunidades que estamos mostrándoles para que puedan de alguna manera eh, salir adelante como emprendedores amigos. Así que en esta oportunidad vamos a hablar de las primeras 10 y vamos a hablar de estas 32 maneras de progresar. Primero estas primeras 10 que voy a dejarles hoy y una de ellas es la de levantarse temprano. Fíjense qué importancia el tema de levantarse temprano que requiere de mucha energía, de mucha voluntad, que requiere de mucha buena vibra, sobre todo si te has acostado temprano, y requiere también de un esfuerzo muy importante para que de alguna manera después el día te rinda, cierto? O sea, que vos puedas tener ese día para poder disfrutarlo, poder, este, sacarle el provecho que necesita, que necesitas, y a su vez también, este, o sea, eh, sacarle el provecho y, y de paso también que te sirva para poder de alguna manera a realizar todo lo que querés realizar esa es una de las primeras de las primeras técnicas que se pueden que estamos dando a través de estas maneras de progresar y me parece que es muy importante que lo tengas presente después otra de las eh, mociones o maneras es tener una actitud positiva que me parece que es muy importante en el caso de que si vos no tenés una actitud positiva, eh, no te va a permitir seguir hacia ningún lado. Entonces vos tenés que tener una actitud positiva, porque si no, eh, lo que emprendas, lo que hagas, ese esfuerzo que estás haciendo, no te va a llevar a resolver nada si no sos positivo. Al contrario, te va a hundir más en la zozobra y eso es lo que no queremos. Queremos que siempre te mantengas positivamente para lograr los objetivos que tanto necesitas ¿sí? eso es muy importante tenerlo presente y eh, tenerlo presente a la hora que estés emprendiendo eh, como tercera medida eh, es muy importante tener un registro de todas tus finanzas qué quiere decir esto que si vos estás tenés un dinero digamos un importe un, un ahorro eh, que vayas teniendo un control de todas esas finanzas y gastos que vos vas haciendo. ¿Por qué te digo esto? Porque todos esos gastos que vos vas haciendo de, o sea, tenés que tener un control para que a la hora de, de lograr los objetivos sepa lo que has, eh, lo que has desembolsado, ha gastado y después no te lleves un chasco un chasco perdón un chasco una sorpresa a la hora de que por ahí hayas hecho excesos a la hora de gastar es muy importante que tengas registro de todas estas cosas porque si no eh, no no va a fructificar el el proyecto de tu negocio lo que quieras hacer sí es muy importante que mantengas ese orden y ese control es muy muy importante y muy eh, y muy elegible el tema de que seas eh, ordenado a la hora de realizar tus gastos eh, cuando estés emprendiendo. O sea que tus finanzas las tenés que controlar y sobre todo ahorrar. No te olvides de eso. Eh, como cuarta medida, siempre es importante conseguir un buen mentor. Si ¿Sí? alguien que te lleve con los propósitos firmes a no desistir, a no eh, bajar los brazos, un buen mentor va a ser el que te va a enseñar las primeras, las primeras bases de tu negocio y ese mentor va a ser el que te va a llevar a lo alto y te va a hacer ganancias, siempre y cuando ese mentor sea una persona que realmente quiera tu beneficio. Si ¿sí? no te busques a cualquiera, ni un mentiroso, ni nadie que, que solamente eh, o sea, te use para sus propósitos. Tiene que ser alguien que realmente tiene verdadero interés en ayudarte y una persona que realmente quiere de alguna manera tu bien. Entonces busca a alguien que realmente valga la pena y lo merezca. Ese es un buen mentor, una persona que realmente se va a comprometer con tu trabajo, con el trabajo de ayudarte y de hacerte crecer. ¿sí? Eso es muy importante. Eh... Como quinta medida, debes leer a diario, siempre lee a diario libros de este tipo de enseñanza sobre cómo construir un, un ebook, cómo hacer eh, un blog, o hay mucho material en el propio internet, en el mismo YouTube, para ir viendo distintos cursos o técnicas de mercadeo, ¿sí? Empezalo a ver, empezalo a mirar, empezá a empaparte con las frases de, los, de las personas que ya han estado construyendo negocios, sí, hablamos, hablamos de negocios online, personas que tienen conocimientos de marketing digital, personas que tienen historias de vida, empapate con historias de vida de esas personas y andalas leyendo si es posible, si hay lecturas sobre ello. Eh, existen autores como Napoleon Hill, por ejemplo, eh, que son, que son importantes, Robert Kiyosaki, eh, entre otros, gente que de alguna manera, eh, te, te va a enriquecer en el conocimiento y te va a permitir tener una buena, digamos, un buen caudal de conocimientos. Espero que realmente esto sea eh, de tu entendimiento. Eh... Siempre como sexta medida tenés que tener un propósito porque sin un propósito no vas a poder lograr nada. Tenés que tener un propósito firme, algo que te, te lleve a lograr los objetivos porque si no tenés un propósito no tenés una razón para poder interactuar o hacer las cosas. Entonces tenés que lograr un propósito en esta vida, algo que te lleve a, a repensar de alguna manera qué es lo que querés vos con tu con tus objetivos, qué es lo que querés vos con tu plan, qué es lo que querés vos con tu negocio, o sea, tenés que intentar lograr ese objetivo que se lleva a cabo sí o sí, o sea, es muy importante eh, luego también tenés que crear una marca. El tema del branding es muy importante dentro del negocio. Cuando vos creas un canal de YouTube, tenés que saber que si no tenés una marca, o, o sea, una marca que significa algo, que tenga un logo, eh, que sepan que sos vos, o sea, que de alguna manera te identifique con, con tu nombre o con el logo de la empresa o lo que vos has creado. ¿sí? Tienes que de alguna manera eh, crear un... Un branding que es el crear una marca y ese branding es el que te va a permitir posicionarte en los negocios y en la mayoría de, de lo que es el gran espectro que son las redes sociales, eh, YouTube, Instagram, para irte posicionando en estas, en estas grandes, eh, en estas grandes redes sociales, que es muy importante que el branding lo tengas y sobre todo que crees un logo para que esa marca, la gente la vea y diga, ah, es tal persona, es, esta persona eh, es tal y tiene tales intenciones o hace tal cosa, ¿sí? Es muy importante que lo manejes. Eh, después, como octava medida, piensa en grande, eso es muy importante, porque si vos no tenés objetivos en grande, tu negocio va a ser chiquitito, no va, no va a llegar hacia muy alto. Entonces tenés que pensar en grande para poder eh, tener logros en grande. Eso es muy muy importante que lo tengas en cuenta. Eh, como novena medida, siempre comes saludable. ¿Sí? Es muy importante que lleves una buena dieta y más en estos tiempos que estamos viviendo de confinamiento, en donde realmente el atravesar eh, esta etapa con una buena dieta te va a permitir también tener buenos sueños y este, al, otro día, al otro día levantarte con otros objetivos y energías. ¿sí? Entonces lo más importante es que tengas una dieta saludable. Eh, luego de comer saludable eh, encuentra inspiración eh, encuentra inspiración es como décima manera de progresar el encontrar inspiración en otras historias de vida te va a permitir de alguna manera ser alguien muy muy poderosamente fuerte y de alguna manera también al ver esa esa historia de vida te va a permitir crecer como esa persona ha crecido porque si esa persona lo pudo hacer pues vos también lo podés hacer eso tener Ténelo muy presente porque es así. Y bueno, en esta oportunidad quería dejarte estas 10 primeras eh, maneras de progresar dentro de estas 32 que voy a estar hablando en videos sucesivos. O sea, en este sería la primera parte de esos videos sucesivos. Y quiero dejarte estas ideas para que de alguna manera hagan algo, hagan, hagan algo en tu cabeza para que de alguna manera pienses y transformes tu vida de la mejor manera posible. Hasta aquí llega mi video, quiero dejarte bendiciones, un abrazo grande. Y próximamente este video también va a estar en YouTube, así que eh, les mando un abrazo gigante y espero que lo puedan saber aprovechar. Eh, desde ya les agradecido y estoy junto a ustedes en este momento, más que nunca, invirtiendo y también eh, emprendiendo. Les mando un abrazo grande, cuídense y será hasta el próximo video. Que estén muy bien. you <music>